Ok, amigos, estamos con Ceci del equipo La Franja. Ceci, una final, ¿no? Una final esperada, una final que se merecen, una final para disfrutarse, ¿no? ¿Cómo viene La Franja para enfrentar este compromiso? Que bueno, ahorita el último partido del torneo y va a ser complicado, ¿no? Pues sí, yo creo que todas venimos con esa actitud de ganar. Venimos, pues, de un torneo difícil, porque pues hubo partidos que pues prácticamente luego ni nos completábamos, fue complicado, pero pues yo creo que venimos con todo y a dar los mejores resultados. Ok, ¿qué fue lo que las sacó adelante, ¿no? ¿Qué es lo que las tiene metidas en esta final? ¿Qué es lo que tú piensas también que las puede hacer campeonas? Pues yo creo que el apoyo que tenemos siempre entre todas, que a pesar de todo eso que te comento, de las dificultades, pues siempre decimos, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, pues yo creo que es más que nada eso. Y pues la pasión a esto que pues nos gusta, es lo que nos trae hasta acá. Ok, Ceci, y bueno, cada temporada es distinta, ¿no? Cada sí, temporada claro. Trae sus complicaciones, sus momentos grises, pero también momentos brillantes, momentos sí, claro. Que se disfrutan. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de esa temporada en Centro? Pues yo creo que cada uno de esos partidos, ¿no? Al final de cuentas, pues como equipo siempre venimos a dar el todo y pues yo creo que se disfruta todo en sí y pues aunque sean derrotas o triunfos, pero siempre se disfruta porque pues es algo que nos gusta. Ok, y bueno, por último, algunas palabras para tus compañeras de equipo, para la porra, para sus fans, para quienes los vienen a apoyar o los apoyan desde casa. Pues sí, creo que nunca traemos porra, pero pues, que felicidades a todas por este logro que estamos viviendo, porque pues al final de cuentas es gracias a todas y pues que le echen ganas y pues a darle y pues muchas gracias a toda esa gente que pues de repente viene y nos acompaña y nos viene a gritar. Ok, Ceci, pues les deseo mucho éxito, felicidades por estar en la final, disfrútenla, vívanla al máximo, pues bueno, a darle y arriba La Franja, ¿no? Gracias. Vámonos con la final tan esperada, la final tan ansiada. Aquí en Centerfoot, Ángeles Tigres contra La Franja. Y empiezan a tocar las jugadoras de Tigres. Disparo. Y vienen otra vez desde abajo a intentarlo. Viene con el saque. Ahí está. ¡Oh, cuidado! Se le andaba yendo a López. Y va a venir Ceci para realizar el tiro de esquina. Manda el centro raso. Cuidado la portera. Llega a la central para sacudir. Cuidado con esa. Si va a hacer tiro de esquina. La Franja está llegando. Ahí está Marce para sacudirla. Otra vez Marce. Intenta la salida. Manda el globito. Cabezazo ahí de la número 10 bomba. Regresa para Marce. Ahí está Marce que conduce, intenta despejar, le tapa la salida a Ceci y La Franja está presionando. Y vienen tocando. Buen balón filtrado, defínele a la portera. La portera de La Franja. Buena intervención. Otra vez la número 8 intenta darse la vuelta, prefiere tocar para atrás y vienen con la salida. Ya le anticiparon, regresan de manera correcta. Ya.
y viene Tigres tocando ahí con Marce. Hacen la jugada, triangulan, la tocan, ya se dio la vuelta, ya se pasó, viene línea de fondo, ahí está Ceci que regresa, regresa oportunamente para sacudirla. La toca para atrás, le va a pegar a la portera. Buena intervención. La portera se está luciendo en este partido. Su falta está detrás de ustedes. La cubre, la toca. Buen balón, le rebota, no puede controlar. Se quiere ir, cuidado, ya se la quitaron. La tocan para Marce. Viene Marce, le puede pegar en el travesaño. Le pega el travesaño. Ya se fue Marce. Viene jugando el equipo de la franja. Hace la finta. La regaló. Ya se la puso. Viene el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Error! ¡Error! ¡Error de la franja! Termina en gol de Tigres. 1-0. Se abre la concha aquí. En el centerfoot de Los Ángeles. Y viene la número 19. Levanta la mirada, cambia el juego. Ahí está la mujer del gol. Se levanta, buena de cabeza, le puede pegar bien el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! Descuestan ahí dos goles. Ahí está Ceci, hubo una falta. La tocan rápido, viene Marce de zurda. Ahí la portera y la defensa. Hace el recorte, le va a pegar. Línea de fondo, manda el pase. La puntean, Marce la tiene. La quería colocar. Otra vez la gana. Y puede venir aquí el gol. No, ya se la robaron. Cuidado, ley de la ventaja. Ya la tiene, se dio la vuelta. ¿Qué va a hacer? La toca. Llega la defensa, la tiene dentro del área. La quería definir de taquito. Llega la defensa a tiempo. Toca para atrás. Empiezan a tocar, ahí está Sofi. Le pega demasiado desviado. Va a ser pelota para la franja. Manda el pase. La van a cubrir y se va. Empiezan a tocar los Tigres. Balón hacia atrás y se acaba. Se acaba la primera parte. Tigres 2. Franja 0. Y vámonos con el segundo tiempo, a punto de iniciar. Viene para mover el equipo de la franja. Estamos en la final femenil de la Liga Centerfoot aquí en Ángeles. Partidos que se han vivido con bastantes emociones. Se mueve el balón, se mueve el mundo. Viene el disparo, pega en la barrera. Ya les quitan el balón. La va a recuperar. La cubre, le puede pegar de media cancha. Andaba buscando el poste izquierdo de la portera. Empiezan a tocar. Bueno, el taquito para Sofi. Viene Sofi por toda la banda. Le van a marcar. Le cubren el balón. No se va, manda el centro. Va a ser el tiro de esquina. Atenta la número 10. Lo hacen en corto, rápido. Viene el disparo. Gol. ¡Gol! Se me duerme la defensa de la franja. Pásenle las almohadas, los cobertores, las cobijas.
porque están durmiendo. Viene con el saque otra vez, 3-0 el marcador. Viene con el disparo, pega en la barrera y se iba para adentro. Esta Sofi ya la pierden. Y viene la franja. Le queda ahí mal el control. Y empiezan a triangular, ya se la puso. Llega primero la defensa. Se la ponen a Sofi, disparo. ¡Gol! ¡Golazo! Entra, entra otro de Tigres. Buena, güey. Viene con el disparo. Ahí va para adentro. Viene con el saque largo. Ahí intenta con el hombro. La tiene y la toca. Ahí está Ceci, tiene que retroceder. Ya se la iban a quitar. Manda el centro. Remate de cabeza a la portera. La tiene ahí con complicaciones, pero ya la tiene. Tiene la jugada. Ahí está Marce, que tiene un chorro de fans. Ya se los llevó. Ley de la ventaja, se la quitan. Y viene Ceci con el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De la franja! Tiro de esquina. Manda el centro, le puede pegar. ¡Remate! Pasa abierto. Rápido con Ceci, viene Ceci. Falta. Cinco faltas y es penal. ¿Quién le va a pegar? Va a ser Marce. La portera atenta. Viene Marce, la número 3. Prepara, punta, fuego. ¡La portera! ¡La portera la detiene! Impide que acrecente la ventaja. Y viene el tiro de esquina. Otra vez más el remate de cabeza. ¡Mano! Y va para adentro. Otro penal y tiene que ser de roja. No, amarilla nada más. Ahora viene la portera, Marce la falla, pero viene la portera, portera contra portera. Viene López, prepara, punta, fuego, gol. ¡Gol de Tigres! Aumentan su ventaja. Viene el disparo. Aparece por atrás, le va a pegar. Llega la defensa. Ahí la saca, la manda a correr, ya la tiene, intenta mandar el pase, disparo, la portera la tiene y viene Marce, viene Tigres, manda el disparo, la portera también responde, ya para un penal, cambio de frente, le cae el balón, la puede definir aquí, viene con el disparo, demasiado cruzado, pero están llegando las jugadoras de la franja y bien Tigres. Balón largo, 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 la van a ganar la franja, ya la tiene Ceci. Viene Ceci, buen pase, la tiene, se la pone, remate, llega primero la defensa. Se da la vuelta, la pedía Marce, se la da muy atrás. La van a recuperar, manda el disparo a la portera. Con las dos manos logra. Y va a ser tiro de esquina para el equipo de la franja.
La toca para atrás, viene Ceci, le puede pegar bien el disparo. En el palo. Cerca pasa sacando pintura del poste. Manda el centro y se acaba. Se acaba el encuentro. Tigres. Tigres son campeonas de la Liga Femenil de Center Foot. El siguiente premio es para un equipo que ya venía varias temporadas intentando llegar a la gran final y hizo un gran torneo, hizo una gran liguilla y hace una gran final. Quiero un fuerte aplauso para las subcampeonas, ¡Franja! La premiación, y ya para finalizar vamos con un equipo que después de muchos años se volvió a integrar, bueno, algunas de sus jugadoras acá, algunas yo sé que ya han campeonado, las tuvimos en IFAS como campeonas y hoy vuelven a repetir la hazaña. Quiero un fuerte aplauso para las campeonas de Liga Los Ángeles, Tigres. ¡Felicidades, chicas!